Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes, ambos Nogales. Bienvenidos a un show más, una transmisión en vivo de su programa digital We Love Nogales. Y pues en esta ocasión tenemos la alegría aquí en la casa. Como cada semana, pues les traemos a alguien, algún invitado muy especial, alguien que trabaja pues en la comunidad de Nogales, de ambos Nogales, y que nos traen diferentes programas, servicios. Y en esta ocasión pues hicimos la invitación a nuestros compañeros de aquí de Mariachi Penumbra, y ellos van a venir a darnos información de lo que es su música, y también para dar a conocer un poquito de su trabajo y desde cuándo nace esa pasión por la música. Así que les tenemos alegría, algo diferente a lo que están acostumbrados a ver. Ojalá se conecten y estén con nosotros al pendiente, porque tenemos pues muchas sorpresas, y yo creo que empezamos ya la celebración de las fiestas pues con ellos, precisamente en este día, en este programa. También queremos aprovechar la oportunidad para decirles que tengan una muy buen, feliz día de dar gracias, que sean como siempre acompañados de la familia y que sean felices y que sean activos, constantes y positivos, ¿verdad? Para que nos siga yendo bien en la vida. Así que sin más preámbulos y sin más penumbras, ¿sí? ¿Por qué no platicamos con los muchachos de Mariachi Penumbras, que nos digan quiénes son, cómo se llaman, qué instrumento le tocan, y darnos un poquito de su historia para conocerlos un poquito mejor? Empezamos contigo, Dionisio. Bienvenidos, muchachos. Sí, muchas gracias, Santos. Agradecido de estar aquí con ustedes, con We Love Nogales. Yo soy Dionisio Figueroa, el director de Mariachi Penumbra. Muy bien, bienvenido, Dionisio. Muchas Dionisio, gracias. perdón. Hola, yo soy María Georgina Siqueiros y yo soy la violinista de Mariachi Penumbra. Estoy muy feliz de estar aquí con mi grupo y estoy muy alborotada para esta entrevista. Muchas gracias. Ah, pues bienvenida. Buenas tardes, yo me llamo Jesús Figueroa y yo soy el guitarronero del Mariachi Penumbra y con mis compañeros también muy emocionado de estar aquí en esta entrevista. Perfecto, pues bienvenidos, es un placer tenernos aquí con nosotros. ¿Y por qué no empezamos un poquito con su historia? ¿Por qué no nos dices, Dionisio, cuándo nace la idea de formar este mariachi? Sabemos que es local, ustedes son residentes de aquí locales, ¿verdad? Sí. Y eso más que nada es lo que queremos promover, ¿verdad? Queremos promover la música local, que la gente consuma tanto productos y como servicios locales, porque de esa forma nos beneficiamos todos, ¿verdad? Sí, claro que sí. ¿Por qué no nos cuentas un poquito de la historia de mariachi? ¿Cómo nace pues esta inquietud? ¿Desde cuándo tú eres mariachi, verdad? Y cómo te surgió la idea de formarlos, de juntarlos y de estar formando pues este bonito mariachi que ahorita está ya formalizado por cuántos años también, ¿no? Para que nos digas un poquito de la historia. No, pues llevamos meses apenas formados, pero la idea ha sido por unos 3 años, porque yo trabajo en la Nogales High School del Assistant Director del Mariachi Apache, del Nogales Program, y pues trabajo junto con Mr. Gilbert Vélez. So, por un buen rato estaba viendo a la juventud pues que no tienen la pasión hacia la música que cuando yo crecí. Yo lo hice tanto como Mr. Vélez, pues nuestro trabajo para tratar de llegarle a estos jóvenes para que les prendiera la pasión La pasión de la música de mariachi. Y eso pasó con la generación de Jesús y de Georgina. Georgina fue la primer violinista del mariachi Apache desde tu sophomore year, ¿verdad? Pues en el mariachi Apache, mi junior y senior year, y pues de mi nivel desde freshman year. Pues ahorita que me comentas que solamente tienen 3 meses, pero pues es que los oí tocar aquí en el mercadito, en el libro mercado, pues sonaba muy bien, muy armonizados y qué bonito se escucha. Y aparte pues cómo pues trabajan también las voces, ¿verdad? Para que se pueda escuchar como si fueron, pues son, ahorita los he visto como cinco miembros, ¿verdad? Del mariachi, pero suena como si fueran 10. Sí, son las armonías que manejamos. Y llevamos muchas armonías en las voces. Sí, se puede escuchar y se puede ver que no nada más tienen 3 meses, sino que tienen años practicando y Llevamos tocando. casi como siete, 10 meses. ocho meses, Oh, desde ok. marzo llevamos. Oh, muy bien, yo pensé que 3 meses. Sí, no. De cualquier manera, pues es poco tiempo y qué bien están trabajando. Sí, muchas gracias.
¿Cuál es tu instrumento que tocas tú, Dionisio? El principal fuerte que llevo años tocando es trompeta. Tengo 22 años tocando trompeta. ¿Y por qué no le pasó el micrófono a Georgina y nos platicó un poquito de ella, de dónde es, de dónde se graduó y desde cuándo está tocando? Que ahorita nos adelantaste un poquito, pero dinos un poquito más de tu pasión por la música, por el mariachi. Bueno, pues yo de hecho empecé a tocar como hace 6 años y empecé con la flauta. Y luego después, un año después, me invitaron al mariachi, o sea, mis amigas estaban en el mariachi y me dijeron, ándale, venga a tocar con nosotros. Y yo, pues, como que no estaba muy entusiasmada por eso al principio, pero agarré el violín muy rápido y llegué a nivel de todos los demás, así muy rápido se me dio. Y pues, de repente ya era la primer violinista y luego entré al mariachi Apache en la high school. Y me gustó mucho y pues sí, es una pasión mía de verdad, me encanta el mariachi, me encanta mucho tocar el violín y pues sí, no, nunca pienso dejar el violín. Fíjate que estamos muy contentos nosotros aquí, tenernos en el show, porque aparte pues de que son locales, de que mantienen viva la música mexicana, y sé que también es este tipo de trabajo que están haciendo, pues también va a ser de beneficio, ¿verdad? Para el desarrollo de activos de ustedes, para hacer development. Porque están trabajando y con lo que están ganando también se están pagando una educación postsecundaria, ¿verdad? O una universidad. ¿Es así es? Sí, me gradué, pues yo y Jesús nos graduamos en mayo de este año apenas. Y pues yo ahorita estoy asistiendo a la Universidad de Arizona y estoy estudiando negocios con un minor en español y estoy pensando un minor en música, como me gusta tanto. Sería bonito. Y pues sí, no, este dinero que nos da el mariachi, la verdad que sí me ayuda mucho en pues libros, en comidas, en transportación. Sí, sí me ayuda mucho el mariachi. Estoy muy agradecida de este grupo. Muy, qué bien, qué bien. Sí. Y Jesús, ¿tú qué nos puedes contar? Ya nos dijiste que eres el guitarronero. Sí, soy el guitarronero. Mi pasión por la música empezó cuando asistí a Wade Carpenter en 2012. Fue cuando yo empecé a asistir a Wade Carpenter y desde que yo era un niño me gustaba mucho la cultura del mariachi, lo que es la música. Y pues vi que tenían un programa de mariachi y decidí por tratar de aprender algo. Yo empecé con guitarra, pero la guitarra pues nunca se me dio. Y pues el maestro me dijo que si quería intentar el guitarrón. Y desde entonces, desde que era seventh grader, empecé a tocar el guitarrón. Y se me pegó. ¿Y qué es la función del guitarrón dentro del grupo mariachi? ¿Ese que te marca las pausas, los pautas o qué? Sí, es el que mantiene el tiempo, el tiempo dentro del mariachi. Es el trabaja como el bajo. Oh, ok. Sí, no sé mucho de música, pero pues ahorita estoy aprendiendo. Sí. Yo, marca el uno. Sí. Marca. Marca. Tres. Oh, ok. De hecho, cuando los escuché tocar y cantar, pues luego se nota, ¿verdad? O sea, cuando la gente le gusta lo que hace, porque se les cambia la cara. Sí. Ustedes cuando tocan les cambia la cara, la expresión, y se sienten, pues, ¿me entiendes? O sea, como bien realizados. Qué bonito que tienen esa pasión por la música mexicana y que les están buscando la forma, pues, de mantenerla, ¿verdad? Activa, viva, y también que también sean parte de genere, pues, económico, ¿verdad? Para poder seguir con sus estudios y poder creciendo, pues también como individuos dentro de una sociedad, ¿verdad? ¿Por qué no me platican un poquito cada uno? Que, ahora, yo sé que es lo que yo veo, ¿qué es lo que ustedes sienten cuando tocan y cuando cantan? Pues al empezar a tocar, a mí se me aclara la mente. Si estaba estresado antes de tocar, a mí se me va todo el estrés. Pues pongo mi mente en lo que es la música y es un sentimiento muy bonito al empezar a tocar. Sí, imagino. ¿Y contigo, Georgina? Sí, pues igualmente, de veras que soy otra persona, yo creo, cuando toco, me cambia completamente como estoy, o sea, si estoy triste, como dice mi compañera aquí, o sea, estoy feliz, o si estoy estresada, se me olvida.
Algo que dicen mucho, pues, los músicos es que leave all your problems at the door. O sea, que dejes todos tus problemas en la puerta cuando entras al grupo. Y, pues, sí se nota mucho con este grupo, yo digo, porque nos acoplamos muy bien. Y, pues, sí, me encanta tocar y siempre me ha gustado mucho. Sí, y se nota, de hecho se nota, yo lo noté. Sí, esa es la fuerza a través de este grupo que tenemos, estamos conectados en esa misma pasión a la, a la música, que queremos sobresalir y queremos mejorar. Se me hace que esa es la meta del grupo, es sobresalir de donde estábamos hace una semana y progresar musicalmente y sacar los sentimientos, las emociones sobre la música. Claro, y de hecho ahí va mi otra pregunta. Bueno, ¿cuál segunda? Creo que mi siguiente pregunta iba a eso. ¿Dónde se miran ustedes? O sea, en digamos en 2 años más, 3 años. ¿Ustedes dónde se miran? Pues, ¿Como grupo y como individuo? Vamos a poner 5 años. ¿En 5 años? Sí. Pues con un grupo más grande. Más grande. Con alguien que toque arpa. Ok, qué bonito, ¿no? Sería. Sí, eso es una meta que tengo que haya arpista en el grupo, que podamos grabar, que podamos viajar hacia diferentes partes de los Estados Unidos, a México, a viajar el mundo, a llevar la tradición de Nogales y la cultura mexicana. Claro, también de proyectarnos, ¿verdad?, a la ciudad como con otro tipo de proyecciones. Ya ves que de repente, últimamente y por mucho tiempo hemos estado a nivel nacional de una forma un poco negativa, aunque no es lo que el media dice, ¿verdad? Pero pues qué bueno que también sepan esta forma de llegar a la demás gente, decirles que no nada más son cosas negativas y aspectos que hay aquí en Nogales, ¿no? Tenemos mucha cultura alrededor, tenemos mucha gente como ustedes, jóvenes trabajadores y que están empujando hacia adelante, ¿verdad? Para tener un mejor Nogales y ser mejores individuos, y eso es por lo importante. Así que la gente que toque arpa, mis amigos, o sea, y que toque bonito, que sepa piano. Claro, o sea, el grupo está en crecimiento y sería una muy buena oportunidad para involucrarse desde ahorita. Créanme que este grupo va para grande, es nomás cuestión de que se mantengan y se formalicen y pueden proyectar mucho desde ahorita, así que pues, es muy buena oportunidad que tienen. Sí, hemos avanzado mucho y queremos avanzar más. Y yo digo también que yo nos veo viajando por todo Estados Unidos, por todo el mundo, por todo México, conocer el mundo con este mariachi que me gusta mucho y hace que a los demás también compartir la música mexicana con los demás. Porque pues nosotros tocamos en Patagonia, en el restaurante Wild Horse, y son mucha gente americana. Y les encanta la música mexicana, les encanta. Y pues nos da mucho gusto a todos pues hacer a alguien sonreír, ¿no? Darle gusto a alguien con nuestra música. Sí, claro, y transmitirles también, ¿verdad? Transmitirles esos sentimientos que tenemos. Y sobre todo que las situaciones que estamos viviendo o pasando ustedes también dentro del grupo, pues cómo las transmutan, ¿verdad? Las transmutan y las convierten en sonido, en alegría, en música y en canción. Así que, muy bien. Sí, y también lo que dijo de cambiar como la imagen mexicano que está así, también es una meta mía personalmente, o sea, con el mariachi y con mis estudios también. Yo diría, pues por eso estoy haciendo una carrera, estoy pues en el grupo y eso quiero hacer yo sola, es como una meta mía. Claro que sí. Y Jesús, tú. ¿Dónde pues, te miras? Como dijeron mis compañeros aquí, yo quiero ver el grupo crecer, que llegue a viajar a muchas partes y darles la visión a otros lugares de lo que es la cultura mexicana, no lo que miran en las noticias, sino darles el sentido de la cultura mexicana y a lo que nos dedicamos. Y pues quiero más que nada hacer un impacto aquí en Nogales, que pues es un pueblo muy chiquito, pues hablando de Nogales, Arizona, porque pues Nogales, Sonora ya crece.
Pero sí, o sea, que crezca el talento aquí local, verme uh-huh. como un ejemplo, vernos como ejemplos al talento de aquí de uh-huh. Nogales. Yo creo que una parte muy importante dentro de lo que es el invertir local, siempre que tengo la oportunidad de decirlo, lo aprovecho y lo digo, ¿eh? Así que ahorita voy a aprovechar. Una forma de que nosotros crezcamos como comunidad, como siempre se los repito y los digo, es invirtiendo parte de nuestro dinero y gastarlo aquí localmente, en comercios locales, en músicos locales, en contratar gente aquí local. Es una forma de que nosotros podemos ayudarnos, ¿verdad?, a generar más ingreso y tener un mejor trabajo, mejor desempeño. Claro que a veces no se puede gastar todo, ¿verdad?, pero cuando menos una parte, un 10%, hace mucho la diferencia. Siempre les digo, por cada dólar que ustedes invierten aquí en Nogales, en un comercio local, se quedan 43 centavos. Si ese mismo dólar lo gastan en una cadena, que no es local, solamente se quedan 3 centavos aquí circulando. Es una forma de nosotros, o como comunidad, crecer, es también gastando aquí local. ¿Y cómo es esa multiplicación, verdad, que se multiplica el dinero? Precisamente porque si ustedes los contratan, obviamente el dinero se queda aquí, ustedes van a estar gastando, comprando lo que necesitan aquí, invirtiendo en su educación, en desarrollo de activos, pues para tener un mejor trabajo y seguir produciendo, ¿verdad? Y seguir creciendo. Así que una parte muy importante es la de consumir local en todas las áreas, tanto productos como servicios y sobre todo pues en música y en mariachi, ¿no? Sí, claro que sí. Pues muy bien. Me gustaría conocer un poquito de sus logros. Ahorita ya me comentaron de que están trabajando cada semana aquí en no es Patagonia, es en Patagonia, el Wild Horse se llama. Sí, es en el Wild Horse Restaurant en el Stage Top Hotel. ¿Y qué días ustedes trabajan en ese lugar? Estamos ahí los viernes de 6 a 8. Okay, yo sé que la gente puede ir, escucharlos, comer y invertir aquí local, ¿verdad? También. Sí, claro. Porque también en local estamos en el Condado de Santa Cruz. Sus peticiones. Muy bien. ¿O algunos otros logros que hayan tenido? Que ahorita yo sé que tienen poco tiempo, pero pues que se sienten que han alcanzado. Hemos tenido, tuvimos un concierto en el Opera House ahí en Patagonia. Okay, Patagonia. Hemos tenido mucho apoyo de Patagonia. Ellos nos invitaron a tocar un concierto ahí en el Opera House. Fíjate que precisamente vinieron hace unas semanas del Opera House y a darnos un poquito de la historia, ¿verdad? Cómo nace ese proyecto y cómo la gente desde hace, en los 1900, ¿verdad? La gente ya existía en estas Opera Houses aquí en el área. Aquí en Nogales había en Bisbee, había en diferentes lugares, porque era un lugar donde el entretenimiento que tenían, o sea, la gente venía y tocaba o cantaba, hasta le decía que bailaban cancán, me dijeron que sí. Porque es un lugar donde era entretenimiento, ¿no? Y es una forma también de hacerle saber a la gente que venía de fuera, pues de que también había cultura y que había en nuestros pueblos, aunque fueran chiquitos y eran pues pueblos que estaban apenas iniciando y creciendo. O sea que tiene mucha historia y qué bueno que están tocando, porque al final de cuentas es lo que se hacía desde hace mucho tiempo, hace 100 años, y pues está todavía replicando y se está usando, ¿verdad? Así que qué bien que están también trabajando con el Santa Cruz Foundation, algo así, ¿verdad? Se llama. Sí. Uh-huh. For the Arts. Sí, ¿por qué no dices quién nos saluda? Pues así es como están, el nombre Mona dice uh-huh. Hola. Hola. Hola, hola. Nuestra fan número uno, la Nara. La Nara de Aiza. Hola, Nara. Sí, también dice, where you go, Dioniso Figueroa? I have seen you play since I was a little, and you have always had a passion for music. También Jesús Ramírez dice, mi mariachi favorito con las mejores personas y hasta el momento. No, pues eso. Jesus. Hola, un saludo, ¿verdad? Y precisamente esa es la dinámica pues de este programa, de que la gente también se conecte, que sepa pues lo que estamos haciendo y sobre todo promover todo lo que es local, ¿verdad? Y, sí. y sobre todo los aspectos positivos que existen. Yo estaba acostumbrado, pues estamos acostumbrados a traer diferentes organizaciones y yo creo que ustedes encajan muy bien en este tipo de programa con nosotros porque tienen todas las características que se busca, ¿verdad? Que den a conocer. Son jóvenes, son
emprendedores, están trabajando pues arduamente pues para tener una mejor posición dentro de la música de mariachi. Sí. Están invirtiendo también en ustedes mismos, en asset development, porque están en educación, y aparte pues que están dándonos, trayéndonos alegría a la comunidad. Sí, uh-huh. Tratando de representar el talento de Nogales a lo máximo. Claro que sí, se ve, ¿verdad? ¿Tiene algo que le gustaría agregar? Uh-huh. A ver, Georgina, dinos. Sí, pues de hecho estamos trabajando en comprar nuestros trajes, uh-huh. que es una de las metas más grandes, yo creo, de nosotros hasta ahorita. Y pues ya, gracias al apoyo así de toda la gente de Nogales, uh-huh. de Río Rico, de Patagonia, de Tucson, uh-huh. de donde nos contraten, ¿no? Uh-huh. Ya vamos ya. A ordenar los trajes por pues, fin. ¡Yay! ¡Felicidades! Sí, muchas gracias. Uh-huh. Sí. Felicidades, qué bien que están trabajando y que es importante que también la gente los apoye, ¿verdad? Yo creo que como ustedes lo hacen con pasión, como les dije, con mucha alegría y sienten la música, pues se nota, se ve, y yo creo que van a seguir teniendo éxito, ¿verdad? En esto lo que están haciendo. Sí, con el favor de Dios, sí. Qué suave que ya están creciendo. Ahorita no se me vino a la mente una pregunta, pero de repente se me perdió. Jesús, ¿tiene algo que compartir? ¿A tú a quién le agradeces? ¿Quién te apoyó cuando en tus inicios? ¿Quién te llevaba y te cargaba? ¿Tus papás? Pues, ¿quién, sí, ¿quién es el musiquero de tu casa que pues, le gusta el mariachi? Yo soy el único músico el único que salió de mi familia. Fíjate. Pero le quiero dar muchas gracias a mis papás por siempre apoyarme en lo que fue la música. Siempre, pues, llevarme que a las tocadas desde que estaba en la Carpenter. Así, los conciertos. Le quiero dar muchas gracias a Dionisio. Salud, Dionisio. Que fue mi maestro en la high school y fue el que despertó mi pasión para la música del mariachi al completo. Uh-huh. Qué bien. Good job, Dionisio. Yo creo que... él lo hizo solito. Sí, él lo hizo solito, pero pues siempre es muy importante tener un mentor, ¿verdad? Alguien que nos apoye, que nos corrija de una forma pues que nos sintamos bien trabajando con él. Me imagino que es la forma en que él los ha trabajado con ustedes, ¿verdad? Sí. Siéndose approachable y que se sientan con confianza y poder ser mejor. Y que se sientan también cuando le dicen, ¿sabes qué? Ahí no te falta practicarle. Búscale uh-huh. más, llévate el guitarrón y hazlo en tu casa hasta que te salga. Sí, sí, ¿verdad? Sí, imagino que es parte. Hablando de mentores, quiero tomar la oportunidad de dar homenaje a la persona que fue una gran influencia para mí en el aspecto de músico de mariachi. Es el que me enseñó realmente lo que es ser director, ser arreglista, enseñar, es mi maestro Refugio Cuco del Cid, falleció uh-huh. este uh-huh. año, pero sí. Le quiero dar homenaje porque sin la ayuda de él no estuviera. No estuviera aquí. Sí. Pues y... bendiciones y que esté en mejor lugar y sí. Que gracias, yo creo que eso es lo que hace las personas, ¿verdad? Que se mantienen vivas en nosotros, todo lo que nos enseñan, todo lo que recuerdos que tenemos sí. y el legado que dejan, sobre todo... Pues qué bonito legado, pues dejó tu maestro. Sí. Que en paz descanse y lo siento mucho. No, no. Saludos a la familia del Cid. Muy bien. ¿Y a ti, Georgina, quién era el que te impulsaba? Pues a mucha gente. Uh-huh. Pues primero todos mis maestros de música, que empezó uh-huh. con la Miss Lugo de la Desert Shadows, uh-huh. La Sarge, que fue mi maestra de banda, porque también uh-huh. estuve en la Pride of Nogales Marching uh-huh. Band. Y pues sobre todo pues a Mr. Vélez, al maestro de mariachi apache uh-huh. y a Dion, que igualmente como dice Jesús aquí uh-huh. mi compañero, que sí, pues el Dion nos enseñó todo lo que sabemos y pues despertó mi amor uh-huh. a la música otra vez. Y también a mi papá y a mi uh-huh. mamá, que me llevaban a todas las tocadas, a todas las prácticas, a los fines de semana, a todas horas, y les agradezco mucho que me dejaron hacer lo que me gustaba a mí. Claro. Y pues sí, mi familia sí tiene muchos músicos, pues mi papá sobre uh-huh. todo canta y toca uh-huh. el piano, uh-huh. y pues mi abuelo también cantaba mucho, y él fue el que me inspiró a empezar la música. Wow.
Pues qué bonito. A mí también me tocó ser papá de jóvenes de mariachi, sí. de los tres, y me tocó también andarlos, ¿verdad? Llevando, trayendo. Y a veces por el trabajo, y nomás llegaba a las tocadas, ¿no? Mi esposa era la que los tocaba el resto del trabajo, pero sí nos sentíamos orgullosos, ¿eh? Yo, ¿no? De ustedes, o sea, de cuando están, más cuando están dando a conocer nuestra música, la tradicional, y aparte, sí. Pues estar en un escenario, ¿verdad? Y yo sé que eso, pues, es muy importante también para ustedes, porque crecen como personas, son más autodependientes, son más extrovertidos, les ayuda a ser más extrovertidos, y aparte les da más seguridad, ¿verdad?, ante la vida. Así que yo sí recomiendo, pues, a los papás que si tienen sus hijos una actividad, ya sea de musical, de baile, de lo que fuese, apóyenlos, llévenlos, porque eso les da mucho bases para que sean mejores personas y que sean más seguras de sí mismos y que sean más extrovertidos y que tengan mejores oportunidades en la vida, ¿verdad? Sí, uh-huh. Yo era muy tímida, pero la música me ayudó mucho. Me acuerdo la primera vez que toqué o que canté, no, estaba súper nerviosa y pues ya no tanto, pero sí, me ayudó mucho en eso. Sí, ya no te oye nada de nervios cuando cantas y tocas. Gracias. Y lo hace muy bien, felicidades. Y lo hace muy bien, sí. Gracias. Sí, es muy importante. Sí. Saludos. 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 Sí, yo también, ajá, le quiero dar gracias a mis papás también, uh-huh, a mi mamá y a mi papá, que siempre estuvieron, uh-huh, acarreando conmigo, siempre. Siempre, ¿no? Sí, para todo me llevaban y me traían. A la familia Batis también, uh-huh, a señora Batis y a, uh-huh, Rafael y a Sofía también, ellos... Uh-huh. Yo estuve en el mariachi de ellos, de Mariachi Batis, y Cuco fue uh-huh, el maestro que nos enseñó ahí. So, por la experiencia que gané, uh-huh, en ese mariachi también, uh-huh, les quiero dar las gracias, uh-huh, a la familia Batis completa. Pues bueno, pues es un gusto enorme que estén aquí, que hayan, sobre todo darnos a conocer, ¿verdad?, quiénes son. Es lo que hacen. Es muy importante, pues, que la comunidad también nos empiece a conocer de este aspecto, ¿verdad? Sí. De quiénes son, para que ustedes sean parte, pues, también de ellos y los adopten también como parte de nosotros, de la comunidad, y que los apoye, los colabore, que sepan que cuando los contratan, pues, lo que están ganando son para una buena causa, sí. Y aparte, pues, que lo hacen muy bien y que están creciendo, ¿verdad? Que están creciendo y que están dando a conocer nuestra música, que es muy importante y muy bonito, pues, mantener las tradiciones. Sí, claro que sí. Así que no sé si tenemos información acerca de cómo podemos contratarlos. No sé si nos quieres dar tu información. Sé que va a, sí, aparecer en las pantallas, pero también sería bueno que nos des tu número de contacto. Sí, uh-huh, les voy a dar mi número directo. Es, uh-huh, el 520-313-9089. Uh-huh. Yo sé que la información va a aparecer ahorita en la pantalla también, además de que esta información se queda grabada en lo que es en la plataforma digital de Willow Nogales, a través de Facebook. Sí. También el video se queda grabado en YouTube y también nos van a poder escuchar escuchar en podcast, ¿verdad? Sí. Así que son muy diferentes oportunidades. La gente, cuando tenga la oportunidad, pues, de regresar, pues también ahí puede encontrar la información. Sí. También tienen una página web, ¿verdad? Y tienen también Instagram. Uh-huh. Tenemos Facebook. Facebook page. Y Instagram nos pueden buscar con Mariachi Penumbra. Mariachi Penumbra en los dos, ¿no? Sí. Tanto en Instagram. Muy bien, ¿tienen una cosita que agregar? ¿Algo que nos quedó pendiente de dar a conocer? Uh-huh. Le quiero dar las gracias, uh-huh, al señor Gilbert Vélez por, uh-huh, todo el apoyo que nos ha dado, uh-huh, a este mariachi. Uh-huh. Todo, por ser un mentor bien grande para, uh-huh, mí y para todos nosotros. Muchas gracias, Mr. Vélez. Muchas gracias, Mr. Vélez. Lo queremos mucho. Mr., usted ha sido un mentor para mí. Todo lo que, pues... muchas de las cosas que yo aprendí de ser mariachi y a lo que es la historia del mariachi, se la debo a usted. Muchas gracias. Pues un saludo a Mr. Vélez. Mr. Vélez, aquí está su inversión. así que muchas gracias por todo su esfuerzo que he puesto con tantas generaciones, con tanto joven, ¿verdad? De aquí en Nogales.
y que se van con una semilla, se van con un conocimiento y pues ya está de ellos, ¿verdad? Desarrollarlo o no, pero pues, cuando menos las bases y las semillas está sembrado y ellos te lo agradecen. Y igual nosotros también por traernos la música pues cada año, ¿no? Y estar cambiando pues el proceso. También en la high school, ¿verdad? Que también le da la oportunidad de tener un programa sí. tan bonito de mariachi, tan fuerte y que siempre se denota y sobresale en todos los eventos. Sí, a Mr. Miranda, Miss Travers, Mr. Kuhn. Sí, a todos los administradores. Sí, claro. Alfredo Velázquez, que también está. Oh, sí, el señor Alfredo Velázquez, como no. Velázquez, sí. Muy bien, ¿tenemos algún otro comentario en la pantalla? A ver, ajá. Sí, aquí tenemos a Salma Díaz, los amo, chavos. Y también Sique, que es mi mariachi, así dice, muy efectivo. Mi papá. Tu papá. Claro. Pues fíjate. Pues fíjate que yo no quería dejarlos que se fueran sin dar un poquito de alegría a la gente de Nogales. No sé si llegó su otro músico. No estará pues afuera. No, a lo mejor le cerramos la puerta. ¿Por qué no nos asomamos un ratito? Sí. ¿Quién quita y esté afuera, no? Sí. Si no, pues los tres. No, nos echamos sí. una canción, no sí, hay problema. Sí, sería bueno empezar por las festividades con música de mariachi. Sí. Y que los escuchen cómo qué bonito tocan y qué bonito cantan. Así que, qué bien. Entonces déjame hacer un nuevo para acá y darles okay. más espacio. Muy bien. El instrumento más grande para más grande. Dicen que depende de sapo la pedrada. Así que... Sí. Thank you.
¡Bravo! Pues mire, así nos despedimos. ¿Qué más de agradecerles, muchachos, su música? Y aprovechar el comercial. Acuérdense que van a estar tocando el 14 de diciembre aquí en el Nogales Lino Mercado Farmers Market, ¿verdad? Así que aquí, aquí sí que, si quieren venir a oírlos tocar aquí mismo, van a estar de 4:30 a 5:30 de la tarde, aquí en lo que es el de 250 North Grand Avenue, entre la calle Grand y la calle Court Street. También ya tienen sus teléfonos por si les quieren contratar. Y también tenemos para recordarles, mañana el show de Joe Wright en línea no va a estar. No va a haber, ¿verdad? Porque va a estar ocupando comiendo pavito. Espero que ustedes también. Pero tal vez el viernes les tenga una sorpresa y les mande un poquito de información del evento que se está llevando aquí en Nogales, ¿verdad? Pero sin nada, nos despedimos. Agradecerles. Gracias por su música. Gracias por su alegría. Y pues que tengan una feliz cena de Acción de Gracias. Hasta. Happy Thanksgiving. And thank you for being with us and being ready. Thank you so much. Nos vemos. Nos vemos. Bye.